Villa O'Higgins, en el extremo sur de la región de Aysén, cuenta con una renovada pista en el aeródromo local, una cirugía mayor a esta infraestructura clave en materia de conectividad regional. Los trabajos finalizaron la semana pasada, en los cuales se realizó un tratamiento superficial asfáltico en pista, calle de rodaje y plataforma de estacionamiento de aeronaves, obras a cargo de la empresa constructora AGS. Y que duraron alrededor de seis meses. Hemos concluido la conservación mayor del aeródromo de eso Es una tremenda noticia, eh, por cuanto forma parte de nuestra hoja de ruta, forma parte del plan de conectividad, pero también forma parte de anuncio del presidente Gabriel Boris Font. Con esto estamos dando seguridad, estamos aumentando la vida útil a la pista en la localidad más extrema de nuestro sur regional. Así que estamos muy satisfechos, es una inversión muy grande, 1.900 millones de pesos, con lo que no solamente vamos a hacer las mejoras eh, en la infraestructura aeroportuaria, sino que también contribuimos a la reactivación económica de esta pequeña localidad. La millonaria inversión permitió el mejoramiento sustancial de este espacio que forma parte de una red de 29 aeródromos con los que cuenta la región en materia de conectividad aérea. Los trabajos consistieron en la intervención de más de 140.000 metros cuadrados de tratamiento superficial asfáltico en pista, eh, calle de rodaje y plataforma. Eh, para realizar estos trabajos nosotros habilitamos la pista antigua eh, del aeródromo de Villajil para así también mantener la conectividad. ¿ya? Los trabajos que fue, eh, estuvieron a cargo de la empresa constructora AGS, eh, que iniciaron en diciembre del 2023 y se extendieron por cuatro meses, hoy están terminadas en su totalidad y eh, recepcionadas por parte del Ministerio de Obras Públicas. Eh, nosotros como dirección de aeropuerto eh, trabajamos continuamente ¿no es cierto? manteniendo y conservando eh, los 29 aeródromos. De nuestra red aeroportuaria para mantener la conectividad y así mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestra región que utilizan el transporte aéreo para su traslado. Recordemos que el aeródromo de Villa cuenta con oficinas, sala de espera y control elevado. Según informaron desde el MOB, la infraestructura incluye una pista de doble tratamiento de 1.300 por 23 metros, con capacidad para aviones medianos y jets pequeños de hasta 52.000 kilos. Además, posee una calle de rodaje conectada a una plataforma de estacionamiento asfaltada. Durante el año 2023 se realizaron 270 operaciones aéreas en este aeródromo.